camino a Baritú. Acá, todo selva. Y bueno, ahora estamos en septiembre, finalizando septiembre. Y bueno, ya me estoy yendo al Ipeo, porque me toca dar clases en Arasay. Así que bueno, primero tengo que caminar hasta el Ipeo, 18 kilómetros, y después ya hasta Arasay, que serán unos 20 kilómetros, creo. Va hasta Arasay, este pueblo de los Toldos, donde doy clase en Arasay, en el paraje Arasay. Hay nubes, como se podrá ver. Espero que no me agarre medio el camino de la tormenta, la lluvia. Pero bueno, igual trajino un piloto. Así que bueno, aparte de este bolsito. Y bueno, y la mochila con la que cargo. No sé, en la mochila no sé cuánto peso llevaré. 3 kilos y algo, 4, no sé. Y acá en este bolsito que llevo al costado, 1 kilo y medio, supongo, no sé. Así que bueno, ahí caminando. Por lo menos se nubló. Aunque dicen que el Yaguareté o el Tigre sale cuando está nublado y llovizna, no sé. Pero bueno, no creo que pase nada. Hace solcito, lo que sí, bueno, tengo que tener cuidado con las víboras, porque ya están empezando a salir. Y acá hay muchas de las yararás y las cocedoras, que aquí le dicen unas laritas. Dicen que esas no son venenosas, o sea, cuando pican hacen doler, pero no son mortales, mortales como las yararás. Así que bueno, con eso tengo que tener bastante cuidado. Este es uno de los senderos saliendo de Baritú. Es fácil reconocerlo por este arbolito. Uno de los enderezaderos, o sea, corta caminos para llegar, bueno, al camino justamente donde ya pasan los vehículos. Por lo menos ahora 2 vueltas, creo. Así que bueno, pero igual hay que tener cuidado con las víboras, todo. Este es uno de los senderos de Baritú. Antes de llegar a Abra de Minas, que sería casi mitad del camino entre el paraje Ipeo y el paraje Baritú. Bueno, este es en realidad es una corta camina. Que bueno, que por lo menos ahorra varias vueltas. Hay que tener cuidado con el tema de las víboras y las tarántulas, en fin. Así que bueno, ahí. Ahora el camino, bueno, está dentro de todo lindo. Y eso que llovió bastante hace 2 días. Pero está medianamente bueno el camino. Así que bueno, subiendo por los senderos. Yendo para Baritú. Está lloviznando, bueno, estaba lloviendo más fuerte, pero bueno, ya para un poquito. Parece que está saliendo la resolana, pero según lo que me dijeron las personas de acá, y bueno, en Abra de Minas, que es la mitad del camino, ahí llueve más. Así que bueno, habrá que esperar. Ojalá que no, pero bueno, de toda la noche llovió, al mediodía paró un poquito. Y bueno, y por lo visto es un temporal que va a durar varios días. En camino hacia Baritú. Por suerte, hoy 4 de noviembre, pues un poquito la llovizna. Y bueno, ahora descansando un poquito. Llovió toda la noche. Llovizna. Para, llovizna, sale la resolana, y bueno, así. Me queda todavía la mitad y un poco más del camino. Recién son las 1:30, así que bueno, ahí. Esperando llegar rápido. Bueno, cruzando acá el puentecito de paraje Baritú, para cruzar uno de los ríos. Creció bastante. Así que bueno, hay que cruzar por este puentecito que construyeron. Acá, cruzando otro río,
no hay puentecito, todas las piedras están tapadas y bueno, no queda de otra que cruzar por acá con mucho cuidado. A ver, por allá será. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú.